La secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Ivonne Ortega Pacheco, pidió a la población salir a votar y aprovechar su derecho democrático de elegir a sus autoridades. La exgobernadora emitió su voto en la casilla instalada en la primaria Benito Juárez García de su natal Semul, donde llegó acompañada de su madre Isabel Pacheco Graniel. A las 9:50 horas depositó su sufragio en las urnas instaladas en una de las aulas del plantel, que desde temprano registró la afluencia de votantes, quienes tuvieron que esperar varios minutos. Porque la casilla comenzó a funcionar a las 8:45 horas. Estamos viendo aquí, por ejemplo, en el caso de esta casilla, con cola desde la mañana, nos ha reportado que se ha tardado un poquito en abrirse las casillas. Que Esperamos que haya una participación, que la gente salga a emitir su voluntad y, sobre todo, que lo que la democracia nos da, la oportunidad de participar en quién queremos que nos gobierne en los próximos años. Ivonne Ortega pidió a la sociedad salir a votar y a respetar a los demás para que el proceso transcurra con tranquilidad. Todos salimos ganando en esta participación, siempre luchamos por tener una democracia, hoy ya la tenemos, hay que aprovecharla. Luego de votar, Iván Ortega viajó al Distrito Federal porque desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI siguió el proceso electoral con imágenes de Vito Toledano, Gaspar Castillo, Telenoticias.